Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Florinda Mesa como Doña Florinda y como la Popis. Rubén Aguirre como el profesor Jirafales. Edgar Vivar como Ñoño. Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71. Y Ana Lilian de la Macorra como Patty. Dirección general, Roberto Gómez Bolaños. Oye, chavo, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy sentado. Ay, pues eso ya lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? Mira, chavo, no seas grosero. Lo que yo pregunto es que con qué objeto estás ahí sentado. Pues con lo que se sienta todo mundo. Claro. Todavía hace un poco de frío. Un poco. Pero tú estás desabrigado. Un poco. Y estás tiritando. Un poco. Un poco, un poco. Pareces disco rayado. Un poco. Chavo, ¿me estás vacilando? Un poco. No, no, no. Mira, no te pego nada más porque me da frío sacar las manos del delantal. Pero nada más espérate a que llegue el verano. Ya llegó la primavera. ¿Y yo qué culpa tengo? Era un comentario. Oye, chavito, ¿sabes cuál es el mejor remedio contra el frío? Sí, el calor. Bueno, yo iba a decirte que el ejercicio, pero... pues tienes razón. ¿Te gustaría tener dinero para comprarte un buen abrigo, verdad? No. ¿No? No, si tuviera dinero mejor compraría comida. ¡Chavo! ¿Qué? Ven para acá. ¿Para qué? Es que te quiero platicar una cosa. ¡Mira, chavo! ¿Qué? Hay una moneda de a peso tirada en el suelo. ¿Adivinas? Sí. Bueno, ¿y qué esperas para levantarla? ¿Yo por qué? Si usted fue la que se la encontró. No, 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 chavo, tú te la encontraste. No, usted la vio primero. No, chavo, tú estabas sentado y yo te abrí. Pero las cosas son de primero que la señora. ¿Y eso? Pues tú me encontraste. ¡Qué buena suerte! ¡Me encontré un peso! ¡Voy a ir a comprar a la tienda! ¡Oye, niña, ven acá! ¿Ya ves, chavo? ¿Qué? Pues que la Chilindrina se llevó el peso. Pues usted tuvo la culpa por no haberlo levantado a tiempo. Ay, si serás bruto, chavo. Lo que yo quería era que tú la levantaras. ¿Por qué tiene que ser el chavo el que haga todo? ¿A ver por qué no lo levanta usted? ¿Qué cosa? Ay, qué cosa. Usted nada más le dice, ¿por qué no levantas que la...? Oye, chavo, ¿qué es lo que te ordenaba que levantaras? Dinero. ¿Y usted? Dinero. Pues, ¿por qué no hace usted eso? Levanta usted la... Oye, ¿qué dijiste? ¿Dinero? Sí, un peso que estaba tirado en el suelo. Ah, ¿y de quién era? Suyo. No, yo la verdad no entiendo nada. Pues hay que ir a la escuela. ¿Qué?
Bueno, es que si no sabe de lo que estamos hablando, ¿para qué se mete? Bueno, es que como usted siempre pone al chavo para que le haga los mandados, pues... Sí, ¿y usted no? También, de vez en cuando. A cada rato. Bueno, pero es que nada más abusan porque saben que uno es pequeño. Sí, pero yo... Está bien. La perdono. ¿Sabía usted que estamos en el Año Internacional del Niño? ¿Y a mí qué me importa? Claro, usted como ya está muy lejos de llegar a serlo. ¿Sabe usted cómo estamos? Pues usted cuando mucho a 5 pesos la docena. Le pregunto que si sabe qué día es hoy. Yo sí sé, es lunes. No. Es algo más que el lunes. ¿Martes? Es algo más importante. Ay, hoy es 30 de abril. ¡Sí! ¡El Día del Niño! Si estamos en el Año Internacional del Niño, eso quiere decir que nosotros somos los dueños del año. Un momento. Pero, sin embargo, hay algo que me preocupa hondamente. Ustedes saben quién inventó eso, de que 1979 es el Año Internacional del Niño. No, yo no sé. ¿Quién lo inventó? Los adultos. ¿El Año Internacional del Niño lo inventaron los adultos? Sí. Fíjate, efectivamente. ¿Y quiénes son los adultos? Pues la gente grande. Ah, o sea que el profesor Girafales es un superadultísimo. No. Bueno, sí. Pero no por alto, sino por viejo. Claro, porque si fuera por el tamaño, entonces Ñoño sería un adulto horizontal. Mírenlo. Y después te enojas cuando yo te pego. A ver, entrale. Bueno, pero no te enojes. Yo nada más estaba poniendo un ejemplo de lo que es un adúltero. Adulto, chavo. Ah, adulto. Eso. Bueno, yo ya lo entendí. Un adulto es una gente como el profesor Girafales, como la bruja del 71, como mi papá, como doña Florinda. ¿Doña Florinda también es adulto? Pues claro. Entonces hay que cuidarse de ellos. Ellos de lo que yo les decía, que debemos estar prevenidos, preparados. Sí, hay que acusarlos a todos. Eso. A ver, Popis, dime una cosa. ¿A quién debemos acusar? Pues a los adultos. Eso. ¿Y con quién los vamos a acusar? Pues con otros adultos. Eso. No, esperen, por favor, no se dan cuenta de lo que pasa. Ustedes nunca se han puesto a pensar que algún día ustedes también llegarán a ser adultos. Es horrible. Yo sé que es difícil aceptarlo, pero... Así es. Es que yo no me puedo imaginar... ¿Cómo seré cuando llegue a ser adulto? Pues igualito a tu papá. ¡Qué horror! Ñoño, no dejes que te insulten tan feo. Mira, Popis. Tú cuando seas grande vas a ser igualita a tu tía Florinda. Nada más te faltan los tubos. ¿Sí? Pero te voy a acusar. ¿Me vas a acusar? ¡Ay, por favor, calma! No me cambies de tema. Ñoño, por favor. Esto es una cosa seria. Bueno, estábamos diciendo que debemos estar preparados
Porque eso del año internacional del niño puede ser una trampa. ¿Pero qué clase de trampa? Por ejemplo, nos organizan muchos festivales, ¿no? Sí. ¿Pero quién escoge a los artistas que deben participar en suizo dichos festivales? ¿Quién? ¿Quién? Los adultos. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Hay que acusarlos a todos. Y los adultos se pasan todo el tiempo hablándote de los grandes sabios que se pasaron toda la vida investigando y se enojan contigo cuando tú rompes tus juguetes para investigar cómo funcionan. Y que a todos los metan a la cárcel. Luego ensucian todititita la ciudad y después te regañan porque no te lavas las manos.